Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas, todes, todos? Bienvenidos a esta mesa muy interesante que nos toca el día de hoy. Vamos a hablar sobre Malinche, Marina, género y cuestión indígena a 500 años de la caída de Tenochtitlan. Y nos parece un tema sumamente relevante porque estamos además viviendo en un contexto bien interesante. Por un lado, los 500 años de la conquista de América. Por el otro, una coyuntura muy interesante de efervescencia de organizaciones, luchas y movimientos de mujeres y feministas que han venido a replantear prácticamente el conjunto de las relaciones sociales a nivel mundial, al grado de que incluso habrá quienes la puedan caracterizar como de una revolución, ¿no? Estamos viviendo un momento sumamente interesante. Y también hay un replanteamiento, un cuestionamiento acerca de del trabajo historiográfico, ¿no? De la concepción tradicional de la historiografía que había, digamos, pensado al sujeto indígena como un sujeto pasivo, sometido, históricamente subyugado y particularmente a las mujeres. Y me parece que la figura de la Malinche, Marina, nos da precisamente elementos para pensar desde estas distintas dimensiones, ¿no? Es un sujeto, es un personaje histórico sumamente polémico, ¿no? Que lo mismo ha sido cuestionado por su supuesta traición a una identidad nacional, que además todavía no existía, pero bueno, se habla de que ella traicionó a una nación, y también su papel, ¿no? Como mujer en la historia. Entonces, el día de hoy tenemos a dos invitadas que son especialistas en esta temática, y lo que queremos proponer es una primer ronda en la que nos hagan una reflexión general desde sus lugares de estudio, de trabajo, de interpretación, acerca de esta figura tan importante para la historia de México y de América Latina. Bueno, están con nosotras Camila Tausan. Ella es historiadora estadounidense y profesora distinguida en la Universidad de Rogers y es especialista en historia latinoamericana. Y además escribió hace poco, si no mal recuerdo, en el 2016, un libro muy interesante sobre la Malintzin, precisamente, una mujer indígena en la conquista de México. Entonces, yo creo que ahorita en su presentación nos podría abundar precisamente en este trabajo que ella realizó. Y también nos acompaña Márgara Millán, ella es socióloga y antropóloga social, pertenece o trabaja en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y estudia los temas de género y cultura, crítica de la modernidad y movimientos sociales en América Latina. Entonces, bueno, quisiera iniciar esta primera ronda con una presentación por parte de Camila. Entiendo que va a ser una ponencia con un PowerPoint, entonces, bueno, le cedo la palabra y te escuchamos, Camila. ¿Qué nos puedes contar acerca de esta figura tan interesante, polémica, contradictoria y emblemática de que es Marina, la Malinche? Bueno, yo no sé exactamente lo que puedo compartir, pero vamos a ver si unas ideas que tengo son interesantes para ustedes. Mira, pongamos los diapositivas, la ponencia, por favor. Aquí está, perfecto. ¿Y el próximo? Saber si se nos viene. Viene la próxima imagen. Ah, perfecto. Bueno, es que en mi país, esta pobre Malinche no tiene la reputación tan mala como tiene en México. Me parece que como la gente de acá es menos preocupada por cuestiones de la conquista. Ah, se nos pierde la imagen. Ahí está la muchacha en su caballo. Perfecto. Es que en mi país hay más apoyo para ella. Aquí vemos la imagen de la muchacha de Malintzin en el película que se llama The Road to El Dorado, El Camino a El Dorado, La Ciudad del Dorado, con Rosy Perez en el papel de Malintzin. Es una película del año 2000, entonces ya lleva sus años, pero todavía sigue popular entre los niños de mi país. Y ella habla honestamente, es una mujer valiente, pero queda, francamente, queda
la puta de los conquistadores. La próxima imagen, por favor. Se dirige a la ciudad, el famoso El Dorado, con los conquistadores junto con ella. La historia bien conocida por todo el mundo en México. Y se sigue, por favor. En nuestros textos para los niños escolares siempre salen unos dibujos, unas ilustraciones para enseñar algo sobre la conquista de México, y la Malinche siempre sale. Esta imagen viene del códice Azcatitlán, es un códice verdadero del siglo XVII, pero en mi país sale como una imagen en un texto para los niños. ¿Y se sigue? Se conocen las pinturas famosas y bien grandes de los artistas mexicanos, los pintores mexicanos, pero aquí, aunque una imagen más, creo que estamos de acuerdo que aquí hay respeto para Malinche, para Malintzin, pero sigue ella el apoyante a Cortés. Y los indígenas lo ven como Quetzalcóatl. Bueno, es bello, es algo respetuoso, pero también seguimos con las mismas imágenes como siempre. ¿Y la próxima? Y cómo no, ustedes conocen muy bien la imagen de ella como la imagen de la puta. Se sabe, se conoce, se sabe en todas partes del mundo, incluso en mi país. ¿La otra, por favor? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué tiene esa reputación? Hay gente que han echado la culpa, bueno, a los aztecas mismos, es decir, la cultura es algo que nos da tanto miedo en estos días, que todos involucrados, incluso la pobre Malinche, están como pintados por ese cepillo. ¿Y se sigue? No hubiera tenido que ser así. Los arqueólogos nos hubieran podido dar imágenes mucho más bonitas de las mujeres o de la cultura azteca en general. Siempre en cada sitio arqueológico se encuentran figuras de este tipo, es decir, de las mujeres pacíficas, mujeres sentadas, mujeres respetuosas. Es otra posibilidad existen otras posibilidades de imaginar la cultura, las culturas, debo decir, mesoamericanas. Y la próxima, hay otra aquí, otra mujer con otro bebé, hay bastante en fuentes arqueológicas. ¿Y se sigue? Hay otras personas que echan la culpa al pobre Octavio Paz, que nos dicen que siempre es que queremos odiar a la pobre Malintzin porque este hombre tan sabio nos ha dado esta idea de que ella era la culpa, que tenía la culpa desde los primeros momentos del encuentro. Yo no estoy de acuerdo, a mí me parece, vamos a hablar de eso, estoy seguro con mis colegas, pero a mí me parece que Octavio Paz estaba tratando de hablar honestamente de los efectos psicológicos de la conquista y no, que no quería él echar la culpa a la pobre Malintzin. Me parece que a él no le interesaba mucho la mujer verdadera, la mujer que existía. Él se interesaba en la idea que existe en nuestras mentes. Entonces, yo no echo la culpa a él, pero claro que su contribución al discurso ha sido muy importante. ¿Y se sigue? Bueno, yo diría que para entender mejor la situación en que ella verdaderamente vivía, para tener merced, para disculparla, para tener una imagen más completa de la situación, hay que consultar las fuentes escritas o pintadas por los indígenas. Y ahí en México, como ustedes todos saben, ustedes tienen una tradición bien rica de estudiar las imágenes, las palabras de los indígenas. Aquí vemos varias imágenes de Malintzin tomadas de los códices. ¿Y se sigue? Como ustedes todos saben, aquí en mi país tengo que explicar, pero ustedes ya saben, existía una tradición de escribir libros. Solo sobrevivieron unos pocos de los incendios de la conquista. ¿Se sigue? Pero tenemos muchos textos alfabéticos escritos en náhuatl que se han estudiado
por hombres tan grandes como Miguel León Portilla y por muchos otros historiadores también. Este es de la historia tolteca chichimeca, pero existen muchas. Y se sigue otra vez, les enseño la variedad de los textos alfabéticos que existen. Ok, hay como entre 8 y 10 que hablan de Marina, de Malintzin misma, que nos pueden dar más la idea, quizás una idea mejor de su vida en aquel momento y de su recepción en aquel tiempo. Es decir, los indígenas que la rodeaban, ¿qué pensaban ellos de ella? Bueno, para mientras quiero explicar en un momento nada más la confusión que existe alrededor sobre su nombre. Es decir, se dice a veces que ella se llamaba en náhuatl Malinalli, pero no es cierto. Era un nombre de mala suerte que nunca se daba. Teóricamente era posible dar ese nombre, pero nunca se daba en realidad porque era un nombre de mala suerte. Y también los españoles, antes de violar a las muchachas indígenas, no tenían el hábito de preguntarles, ¿y cómo te llamabas tú, chica? Nada de eso. Le daban el bautismo sin conversación. Entonces le dieron a ella el nombre Marina, el nombre español Marina. Pero los nahuas no tenían ni tienen la R. Entonces escuchaban, oyeron, se diría, ¿verdad? Malina, y como término de respeto, se volvió a ser Malintzin, se perdía la A, al final se ponían Tzin, Malintzin, pero los españoles no tenían el consonante Tz, no podían procesar mentalmente ese sonido, entonces escuchaban Malintzin. Y hablando en forma vocativa, es decir, dirigiéndose a otra persona, la forma vocativa, se hace Malintze o en las orejas españolas, Malinche. Es por eso que tenemos tantos términos, tantos nombres diferentes para esta sola, pobre sola mujer. Y el próximo diapositivo, por favor. Ok, venía la muchacha, nació ella en cerca de Coatzacoalcos. Esta es una imagen más moderna para darle la idea de la belleza de su región natal. Pasando al próximo, allí sale en el plan. Y el próximo, ella no vivía en la costa, según lo que sabemos, pero allí cerca del río que ¿cómo se diría? Que se eleva, que se dirige desde la ciudad que tiene el nombre de Coatzacoalcos hoy día. Y se sabe que el padre de ella hubiera sido un teacli, es decir, un señor con poder, porque ella hablaba fluidamente la forma más alta de náhuatl. Y si fuera campesano, nunca hubiera podido hablar de esa forma. ¿Se sigue? Pero también se sabe que la mamá de ella no hubiera sido alguien muy importante. Se sabe porque en los crisis, y ella, el país de ella experimentó una crisis durante su niñez, un ataque, fueron amenazados por los aztecas, y en aquella situación siempre los hijos o las hijas de las mujeres más vulnerables, de las cautivas, de las concubinas, se hicieron esclavas. Es decir, si ella hubiera sido la hija de la reina, de la mujer primaria, la mujer más importante, nunca hubiera sido, nunca hubiera vuelto esclava. ¿Y la próxima? Bueno, en tiempo de guerras, en general, son las mujeres que sufren. Aquí se ve en otra guerra, una guerra con Azcapotzalco, desde el mismo códice de Azcatitlán, se ve las mujeres ahí atrás peleándose. No era muy normal, pero yo solo lo incluyo porque es un poco interesante y es un recuerdo que las mujeres también estaban involucradas en estas guerras y los niños. Se llevaban los niños y lo vendieron. Allí en la esquina del dibujo de la imagen se ve un pobre niño que están llevando para venderlo o para sacrificarlo, pero en general para venderlo. ¿Y se sigue? Entonces se hizo ella una esclava, una cautiva, una presa.
y no sabemos nada de los específicos de su sufrimiento, pero claro que sufrió. ¿Y el próximo? Vivió entonces con los mayas, la vendieron a la cultura maya cerca de Villahermosa. Y allí podemos imaginar su vida. ¿La próxima? Esta es la Villahermosa hoy día. Era bien diferente en aquellos tiempos. ¿Y la próxima? Aquí tenemos como si fuera una sala en una casa típica de los mayas, de los Chontal, con quien ella vivía. Incluso se ve ahí a la izquierda, de mi punto de vista, ojalá que sea igual para ustedes, una esclava, una sirvienta que está bien sentadita, bien calladita. Esta hubiera podido ser la pobre Malinzin. ¿La próxima? Pero como ustedes saben, vino la gente española, aquí llegan esos hombres con sus perros, con sus caballos y todo, etc. Y se sigue. Y la gente indígena tenía que hacer varias decisiones bien difíciles. Los guerreros y las mujeres también. Pensando en los guerreros, en los hombres, creo que en general tenemos como sentimos, quizás no me explico muy bien, pero como misericordia, es decir, entendemos que fue muy difícil, entendemos que ellos tuvieron que decidir si vamos a pelear con los españoles, con estos extranjeros, o si vamos a ponernos en su lado, como por ejemplo hicieron los tlaxcaltecas, la gente de Tlaxcala, pero tenemos menos simpatía, menos misericordia, menos merced, digo yo, pensando en las mujeres y en las muchachas. Y la próxima diapositiva es la última que voy a enseñar. Quizás es una sorpresa, y quizás ustedes no van a querer mucho a esta idea, pero podemos hablar de mi decisión de incluir esta imagen. Pienso yo que viendo las pinturas o los dibujos del siglo XVI, a veces es más fácil empujar lejos de nuestros corazones las realidades que estaban experimentando esa gente. Viendo las fotos me parece más difícil. Viendo las fotos, la situación parece más verdadera, más corriente casi. Y yo estaba pensando un día, hablando con estudiantes mismos, y tuvimos la idea, bueno, en el siglo XIX, en mi país, en los Estados Unidos, los últimos indígenas came to reservation, es decir, vinieron a las reservas, se sometieron a ponerse dentro de la reservación. Y algunos, muchos de ellos eran jovencitos. Aquí vemos a dos mujeres, podemos decir, muchachas jóvenes, de la edad de 15 y 16 años, respectivamente. Uno, ahí a la izquierda, es del tribu Cheyenne. La otra, a la derecha, es del tribu Apache. Bueno, yo entiendo muy bien que los tribus Apache y Cheyenne no son iguales a la gente náhuatl de México. Claro que no son, obviamente. Pero me parece que comparten algo aquí en este momento. En el momento en que la pobre Malinzin fue regalada, fue dada a los españoles conquistadores, ella había perdido todo. Ya se había hecho esclava años atrás, pero ahora ya iba a perder su conexión a su vida anterior. Igualmente, estas dos muchachas van a dejar sus vidas, tienen que dejar sus vidas para entrar en la reservación. Y es una foto, a lo mejor fue hoy día, ese día, el último momento en que se vistieron en sus trajes tradicionales. Ya después iban a tener que poner los trajes de la reserva. Se puede ver, se ve en las caras de ellas, me parece, la tragedia que estaban experimentando. Y quizás vale la pena pensar en ellas
cuando estamos pensando en la pobre Malinsina a la edad de 15, 16, 17 años, quién sabe, cuando la dieron a los españoles y tuvieron que hacer su decisión. Se decidió trabajar para ellos, traducir para ellos. La gente azteca fue enemiga de su gente y además, si había rechazado a los españoles, hubieran sufrido mucho mejor. Si vamos a entender su situación, sería mejor imaginarla, envisionarla como una persona verdadera. Y es por eso que les enseño estas imágenes de estas muchachas más modernas. Y ya es todo. Vamos a pasar a mi colega y después hablamos, creo, ¿verdad? ¿Así? Sí, muchas gracias, Camila. Me parece muy interesante esta estrategia discursiva de utilizar una foto para sensibilizarnos y humanizar también a las personajes de las que estamos hablando. Sí. Bueno, Márgara, te pasamos a ti la palabra ahora, te escuchamos. Sí. Muchas gracias, Vero, y gracias, Camil. Yo quiero posicionar aquí pues varias cosas de las que ya ha hablado Camil, en el sentido de cómo la historia reescribe las historias mismas de las personas, ¿no? Porque se encuentran de repente en momentos decisivos, en momentos muy singulares. Yo he leído tu libro, Camila, y me gusta mucho cómo posicionas que, pues que quizás si no hubiera sido Doña Marina quien ocupara ese lugar, otra mujer indígena quizá lo hubiera hecho, ¿no? Aquí el punto es, ¿por qué mujer? ¿Y por qué una mujer que se convierte en la lengua de Cortés, ¿no? A mí me interesa mucho cómo los estudios, digamos, recientes, Margot Glantz, Federico Navarrete y, por supuesto, tu libro también, nos hacen una desmitificación del mito nacionalista de la Malinche, ¿no? Efectivamente, creo que hay una historia anterior a la que impone el nacionalismo mexicano, ¿no? A partir de la independencia y, digamos, la nación de Estado que se funda en una soberanía que vuelve a Malintzin la Malinche, ¿no? La mujer traidora, aquella que prefirió al extranjero, aquella que nos vendió casi, ¿no? Aquella que hizo una elección como si pudiera haber hecho otra, que es algo que tú estableces en tu libro, ¿no? O sea, ¿cuáles eran las decisiones que se estaban haciendo en ese momento? Y que quizá nosotros desde Occidente proyectamos una visión, pues como diría Federico Navarrete, una visión colonialista todavía de lo que estaba sucediendo ahí, ¿no? Por ejemplo, la idea de la puta, ¿no? La idea de que entonces se prostituían. En lugar de pensar que aquello también era una estrategia de sobrevivencia, pero incluso mayor que sobrevivencia, una estrategia de incidencia en el destino de los acontecimientos, ¿no? Federico Navarrete habla de algo que a mí me parece bien interesante y es cómo humanizar a aquellos que vinieron de fuera, ¿no? Y cómo humanizarlos en nuestro terreno, en el territorio, para los habitantes nativos, era pues que empezaran a comer su comida, pero que también convivieran con sus mujeres, ¿no? Hay una idea muy distinta de una visión, digamos, mucho más contemporánea de la prostitución, ¿no? Y el abuso, a quizá lo que estaba pasando ahí y el sentido que se le daba en ese momento por los propios pueblos indígenas. Hay otra, digamos, otra posición que me parece muy importante, que es el trabajo que hizo Margot Glantz, en el sentido de ubicar, tú también lo haces, la importancia de Malintzin en toda esta historia, tanto para los españoles como para los indígenas, ¿no? Malintzin se convierte en una especie de, y esto también lo dice Navarrete, de complementariedad de Cortés.
O sea, donde quiera que llega Cortés, se habla de que llegó Malinche, ¿no? Y Malinche tiene que ver con este proceso de traducción, con este proceso de entendimiento de dos mundos que en realidad no podían entenderse, ¿no? Que eran inconmensurables. Y que, digamos, quien posiciona esto de una manera, además, que a mí me encanta, es Bolívar Echeverría en su texto que seguramente conoces, que se llama Balín sin la lengua, ¿no? Y es lo que yo quisiera relevar aquí, justamente por el momento que estamos viviendo hoy, el momento de crisis civilizatoria que enfrentamos y la cual la pandemia no es más que un síntoma, ¿no? Nos devela cómo nuestro habitar el mundo está haciendo crisis, ¿no? Y con eso quiero decir que en aquel momento, en el momento del encuentro, en donde no se sabía mucho quién era quién y cómo tratarse, ¿no? La figura de Malintzin es tremendamente importante. Porque, como dice Bolívar Echeverría, logra en unos 11 largos meses que la guerra no suceda. Y que las palabras que se dicen unos y otros y que no pueden ser comprendidas, ella las hace comprensibles, ¿no? Hay una imagen que a mí me gusta mucho que es, digamos, construir a partir de mentiras una verdad posible. Y esa verdad posible hubiera sido el que no hubiese habido guerra, el que hubiera habido otro tipo de entendimiento, el que las culturas se abrieran a las otras, ¿no? El que hubiera una especie de, no de hibridez ni de sincretismo, sino de una apuesta radicalmente en crisis de cada una de las culturas, ¿no? Por supuesto que esto implicaba una cierta violencia y esa violencia habla del proceso de traducción, ¿no? Creo que la figura que Echeverría nos propone relevar y que se complementa con esta idea de la importancia que adquiere Malintzin en este momento específico es esa figura de cómo podemos traducir dos mundos que son totalmente contrarios, que son totalmente incompatibles. ¿Y por qué eran incompatibles? Porque mientras que los indígenas buscaban humanizar a eso otro que llegó a sus tierras, ¿sí? Hacerlos una variedad más de aquello que somos, los españoles no. Los españoles se enfrentaban frente a una otredad radical, que había que conquistar, que había que destruir, que había que asimilar, ¿sí? Y estas dos maneras de entender la identidad, pues simplemente no podían durar como no duraron, pero Malintzin hizo que duraran durante 11 largos meses, ¿no? Entonces, aquí, digamos que lo interesante es poder pensar en una alternativa otra, por supuesto civilizatoria, y que es, yo pienso, algo que está en curso todavía. O sea, la tercera idea que yo quiero posicionar, digamos, la primera es la importancia de Malintzin, la lengua. La segunda es lo que se juega en este momento, donde hay una traducción imposible que, sin embargo, durante 11 meses es posible, ¿no? ese equilibrio, ¿no?, entre dos mundos para que no estalle la guerra. Y la tercera es que esa guerra que estalla es una guerra que todavía está en curso. Es decir, los indígenas no fueron vencidos. Esta es una tesis también de Navarrete. Los indígenas están ahí y están interpelando a la modernidad capitalista de una manera muy radical. Y la están haciendo, para seguir con esta idea del papel y el lugar de las mujeres, a través de sus mujeres. Así es como yo puedo entender una continuidad, digamos, de la figura de Malintzin hacia todo lo que hoy estamos viviendo en relación a, digamos, la propuesta zapatista de que otro mundo es posible. ¿Sí?
Ese otro mundo es posible, lo jugó Malintzin en estos 11 meses. Lo gestionó, lo pudo ir articulando, ¿no? El decirle algo a Moctezuma y algo a Cortés, de tal manera que la guerra no estallara. Bien, entonces esa es la tercera idea, ¿no? Esa conquista todavía está ahí, la vivimos todos los días y los indígenas la resisten todos los días. Y la resisten a través de sus mujeres. Creo que por ahí puedo parar un poquito para que sigamos con la discusión. Quizá una última idea es reforzar que la conversión de Malintzin en Malinche es una operación del poder estatal. Es una operación del nacionalismo y del indigenismo, ¿sí? Y es una operación que no solo sirve para denigrar a las mujeres y a las mujeres indígenas, ¿sí? Sino también para clausurar esa posibilidad de otro mundo es posible, ¿sí? Nos encerramos en la soberanía nacional, fundamos la mexicanidad y establecemos esta figura de la traidora, la malinche, la puta, la que se fue con el hombre blanco, ¿sí? Clausuramos así la posibilidad de realmente poner en cuestión a dos culturas que se enfrentan y que tienen otra matriz civilizatoria, totalmente distinta. Muchísimas gracias, Márgara. Gracias a ambas por esta primer ronda que nos da como muchos elementos para problematizar esta figura a este personaje. Y escuchándolas me surge quizá la inquietud de pensar, por un lado, por ejemplo, en realizar un ejercicio de descolonización con las fuentes historiográficas. A mí me parece que sería muy importante, que es algo que se viene haciendo desde hace varios años, dialogar, leer el texto histórico con otros lentes, con otra mirada, con una mirada que plantee un ejercicio de descolonización. A mí me parece que esta lectura que tenemos de la Malinche como una mujer que traicionó a su pueblo, como una mujer que utilizó prácticamente sus encantos para conquistar a Cortés y formar parte de su grupo de cercanos, me parece que lo que hace es seguir reproduciendo precisamente este lugar de subordinación en el que se han situado históricamente no solamente a los indígenas o a los pueblos originarios, sino también y sobre todo a las mujeres. Entonces, primero me queda como esta reflexión, ¿no? De necesitamos hacer como un ejercicio de descolonización de nuestras fuentes historiográficas, de nuestros recursos, de nuestro material de trabajo, de nuestro insumo, para pensar a los personajes históricos. El segundo, me parece que también es muy importante y que ustedes lo sugieren en sus presentaciones, que es también reinterpretar el papel de las mujeres en la historia. Porque las pocas que existen, de las pocas que hablamos y que conocemos, o tienen estos superpoderes de que fueron mujeres heroicas, ¿no? O fueron mujeres malas, como es el lugar que ocupa la Malinche en esta historia, ¿no? Desde esta lectura. Entonces, sería interesante también problematizar cómo necesitamos recursos también para hacer esta relectura de la presencia de las mujeres en la historia, ¿no? Entonces, ¿cómo, de dónde tomar, de dónde hacernos, de estos recursos que necesitamos para visibilizar a las mujeres en la historia, ¿no? Porque en la historia escrita tradicional de la que hacemos uso para nuestros estudios, pues no están registradas las mujeres, ¿no? Necesitamos hacer esos estudios que no se han hecho. Y la tercera, que también tiene que ver con lo que ambas han mencionado, me parece importante hacer también este ejercicio de cuestionar cómo se ha construido históricamente el relato de la nación, ¿no? Que se sostiene precisamente de estas fuentes historiográficas y de esta lectura específica, particular, monolítica de lo que es la nación, de lo que es el género, de lo que es la historia, de lo que son los actores de la historia, y que me parece que también habría que seguir escarbando. Y yo creo que a eso nos ayuda mucho el presente y todo lo que estamos viviendo. Entonces, me gustaría en una segunda ronda, si pudieran reflexionar
de nueva cuenta específicamente sobre la figura de la Malintzin, pero como retomando estos elementos, ¿no? Como profundizando un poco más en esta reflexión. Camila, si quieres empezar. Mira, a mí me parece muy bella, es decir, lo que las dos, Verónica y Marga, están diciendo, me parece muy cercano, es decir, las dos, en diferentes maneras, están, y citando el trabajo de Navarrete, Federico Navarrete y otros, están subrayando, dando énfasis a la idea de que releer o imaginar de nuevo la vida de Malintzin no es, como yo decía, un acto de disculpación o de merced, es un acto descolonizador. Y me encanta esa idea de que entender de ojos nuevos, con ojos nuevos, entender con las posibilidades diferentes en su vida que no habíamos visto, no habíamos discutido antes, es un acto rebelde, es un acto descolonizador. Y me parece que ella misma hubiera estado de acuerdo, porque en las fuentes nahuas parece la idea de que ella siempre decía, varias personas recordaban que ella decía, mire, no queremos morir todos, ¿cómo vamos a hacer? La sobrevivencia es la más importante, podemos hacer un futuro, si queremos hacer un futuro, como Marga decía, la guerra va a durar en alguna manera, pero podemos sobrevivir, podemos afectar, cambiar nuestro futuro, pero morir aquí en el campo de batalla, morir todos, ¿qué nos va a servir? Y otros indígenas veían la situación diferentemente. Los guerreros, bueno, tenían su papel, que era morir, sacrificar la vida de uno si fuera necesario. Los jefes tenían otro papel y ellos en general estaban de acuerdo con ella, diciendo, mira, a mi gente, tenemos que salvarnos. Lo importante es que algunos, se sobreviva la madre del futuro, etc. Entonces, lo que ella decía era, tenía se soñaba en la imaginación de los indígenas que le estaban escuchando. Entonces, me parece que si ella pudiera estar aquí con nosotras, ella estaría diciendo que sí, que Mara, que sí, Verónica, y gracias por entender todo eso, que releer, reimaginar la vida de las mujeres que vivíamos, si fuera ella, en ese tiempo, es muy importante para el futuro del país que quiero tanto, si ella estuviera aquí. Y por esa cuestión del papel de la mujer en general, me parece que este es una instancia, un ejemplo magnífico de la importancia de esa idea que planteó Verónica, es decir, no es solamente para las mujeres, bueno, es para las mujeres, por las mujeres y para las mujeres que debemos hacerlo, que debemos estudiar la historia de la mujer, pero también es para todos nosotros, es decir, vamos a entender mejor nuestra historia y de ahí nuestro futuro. Si vemos con más claridad las experiencias de todos los seres humanos, incluyendo a las mujeres. Bueno, me cuesta hablar español ahora como llevo tanto tiempo de no visitar por esa cuestión de COVID, pero si no me explico, uno de mis colegas va a traducir, va a ayudarme. Okay. Todo bien, Camila, todo bien. Bien. Márgara, ¿tú qué opinas? Creo que apagaste tu micrófono. Sí. Ahí está. Sí, ¿verdad? Sí, ya está. Muy, muy bonita la imagen que ha traído Camila, ¿no? Porque nos ha traído aquí a Malintzin y ha dicho, Malintzin estaría contenta con escuchar esto. A mí me gustó mucho eso que acabas de decir, porque yo creo que hoy hay muchas mujeres que son Malintzin y que están peleando por una reconstrucción de nuestros mundos y de nuestras vidas.
y que para eso sí hay que descolonizar las fuentes, como bien dice Verónica, las fuentes historiográficas. ¿Por qué? Porque esas fuentes han construido una visión patriarcal, cerrada, fija, que le es funcional al capitalismo, que le es funcional a una expropiación de nuestra propia agencia, tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Pero esto empieza con negar la agencia de las mujeres. Entonces, el trabajo que ha hecho Camille, que ha hecho también Federico Navarrete, Margot Glantz, creo que van en ese contrasentido, tratando de destruir ese mito de origen de la nación mexicana, que es un mito selectivo, que es un mito que dice los indígenas solo eran los aztecas y todo acabó en Tenochtitlán y Malinche era Malinche, ¿no? Entonces, todo ese mito le permite al Estado mexicano contarnos una historia clausurada, se dan cuenta que ha quedado en el pasado. Y entonces, a partir de ahí, resulta que la mexicanidad somos todos y todas, y que todos estamos integrados y que todos estamos felices y contentos de la nación mexicana. Pues no, eso no es así. Esa nación ocultó y sigue ocultando a una pluralidad de naciones vivas. Ahí están las lenguas que se están hablando. Ahorita mismo está Yasnaya Aguilar en un conversatorio que me imagino que ha de ser fantástico, preguntándose por qué muere una lengua. Y hoy los indígenas están revitalizando sus lenguas, es decir, revitalizando sus naciones. Y el Estado-Nación es algo que tenemos que dejar en el pasado. Y esto es muy difícil, pero hay ya muchas personas, sobre todo historiadores indígenas, haciendo este recuento, este pasar a contrapelo, decía Walter Benjamin, de la propia historia, para entender cuáles eran las apuestas que estaban ahí y que fueron clausuradas. Y sin duda, Malintzin fue una de esas apuestas. Yo coincido con Bolívar Echeverría en que Malintzin fue una promesa de un tipo de sociedad y de un tipo de modernidad que pudo haber ocurrido y que fue vencida en ese momento, pero no muerta, no erradicada, ¿no? Está ahí latente. Y entonces nuestro trabajo como personas que estudiamos y que leemos y que estamos en las universidades, yo creo que es justamente iluminar esa llama que está ahí aún prendida, ¿sí? Y si podemos hacerla soplar un poquito para que se avive, pues mejor todavía. Con eso termino yo mi intervención, Vero. Muchas gracias. Gracias, Márgara. ¿Qué les parece, como para ir cerrando con esta interesante charla que hemos mantenido, que nos ayuda a plantear primero esta desmitificación de la figura de Malintzin, a pensar que necesitamos releer las fuentes historiográficas con otra mirada, que pensamos también que necesitamos cuestionar el colonialismo existente en la actualidad, que pensamos que incluso las relaciones de género están siendo resignificadas a través de estas experiencias de mujeres en los años recientes. A mí me gustaría que pudiéramos quizá un poco concluir con escuchándolas con una reflexión que nos invite quizá a seguir en este ejercicio de acercarnos no solamente quizá a la figura de Malintzin, sino de otras mujeres en la historia, a lo largo de la historia, y también mujeres en nuestro presente que están participando activamente en estos ejercicios de descolonización o de cuestionamiento de estas estructuras que lo que hacen es mantenernos en un lugar fijo, estático de dominación. Entonces, me gustaría escucharlas un poco en esta reflexión última, de qué forma la figura de Malintzin nos ayuda, nos aporta elementos para repensar la presencia de las mujeres en la historia, la actualidad de las organizaciones, de la participación de las mujeres. Les cedo la palabra de nueva cuenta. Camila, por favor. Bueno, quizás la mala fama de Malintzin es
es útil en este sentido, es decir, por lo menos todo el mundo lo conoce, conoce su nombre, conoce la figura, tiene una imagen de ahí en la mente. Y eso nos sirve en esta cuestión. Podemos decir, tenemos que releer la vida de ella, y la gente, incluyendo la gente que no es académica, va a entender lo que estamos diciendo, va a entender que hay un debate y pueden quizás imaginar otro punto de vista. Y empezando con mujeres más escondidas, menos conocidas, quiero decir, la tarea sería más difícil. Entonces, en nuestra vida, tal vez lo más difícil puede ser algo que nos sirve en ciertas situaciones, y esta sería una de ellas. Pero no sé, va a ser un... Decimos en inglés, we'll be going up the mountain, es decir, que la montaña es muy alta y es muy difícil llegar hasta encima. Entonces, quizás estoy exagerando las posibilidades, pero no creo. Creo que me parece que la gente mexicana es muy lista, está muy lista para tener este tipo de conversación ahora, sobre todo sobre Malinche. Gracias, Camila. Margaret, te escuchamos. Pues muy, muy, muy contenta de haber estado compartiendo esta mesa contigo, Camila. A mí tu libro me ha encantado. Me ha encantado porque haces justamente eso, nos acercas a la persona humana y a sus y a los dilemas que enfrenta, ¿no? Entonces, eso creo que contribuye a esto que estamos pensando Vero y yo de descolonizar las fuentes. Creo que es muy importante seguir haciendo esta, porque esta descolonización de la historia, porque no, o sea, si descolonizamos el pasado, estamos también descolonizando el presente, porque estamos descubriendo esto que estamos diciendo acá, ¿no? La conquista no ha terminado, seguimos, las naciones indígenas siguen enfrentando un poder externo que les impone una forma de vivir y un modelo de desarrollo, y tenemos que estar de su lado, en contra de esos estados nacionales que por más que se digan de un signo o de otro, lo que hacen es obedecer a una matriz civilizatoria que justamente es lo que, si descolonizamos las fuentes, es justamente lo que va a aparecer ahí, pero también porque lo tenemos ahí vivo, ¿no? En los pueblos indígenas. Entonces, yo quiero terminar esto pensando metafóricamente como el viaje de los zapatistas y del Congreso Nacional Indígena que está planteado ahora a los 5 continentes es como el reverso de este viaje de la conquista, ¿se dan cuenta? Es como regresar de otra manera estos procesos de colonización, ¿no? Que han sido también transatlánticos, que han sido en todos los continentes, regresarlos en el sentido de preguntarnos que si no todos podemos efectivamente poner la vida en el centro, la vida cualitativa, la vida comunitaria, la vida autodeterminada, la vida autogestionada, y ponerle un fin, digamos, a esto que se denomina teóricamente el sujeto automático del capital, es decir, esta impronta, ¿no? que nos mantiene en un trabajo enajenado, en una práctica política enajenada. Y yo creo que los tiempos de pandemia, pues nos han servido mucho también para pensar eso, porque nos regresa una imagen de una sociedad que va hacia ningún lado, en una carrera feroz por acumular capital, por acumular dinero, por acumular, porque todo se valorice, ¿no? Tenemos que ponerle un alto a eso. Y yo creo que esta metáfora de poner la vida en el centro y ir a articularnos con todas las luchas que hay en todo el mundo, de esto que resiste, porque la imagen de Camila al final era muy bonita, por supuesto que tienen que ver estas indígenas apache y estas fotos, ¿no?, maravillosas que nos presentaste,
con lo que existió antes y con lo que existe todavía hoy. Pienso que eso tenemos que ser muy, muy claras en no cerrar en la historia del pasado esa potencia y esa agencia de las mujeres que hoy nos dicen tenemos que vivir de otra manera, tenemos que conservar los territorios, tenemos que comunalizar el agua y los recursos y los bosques. Todo esto es de todos y de todas. Y ahora que viene el 8M, pues lo vamos a seguir diciendo de múltiples maneras. Gracias, gracias, Margaret. Ha sido un verdadero placer escucharlas. Me ha gustado mucho todo lo que han planteado y creo que se nos quedaron algunos temas ahí en el tintero, como por ejemplo el problema del racismo, ¿no? Que yo creo que también es algo muy presente y que de una u otra manera también está atravesando nuestra mirada colonial, la forma en la que estamos interpretando a las mujeres en la historia. Me parece que se nos pasó también, por ejemplo, problematizar el proceso de la conquista, que bueno, Margaret también, Camila igual hablaron un poco de eso, pero que son temas que evidentemente en una conversación, en una charla como la que tenemos, pues son difíciles de abarcar, ¿no? Entonces hay como muchos, se nos abren muchas líneas de para seguir reflexionando estas temáticas. Me parece que fueron contundentes en sus valoraciones, en sus aportes, y me quedo con esta idea que Camille mencionó en algún momento de su presentación. Existen otras posibilidades de pensar la presencia de las mujeres en la historia, y creo que estamos haciendo este trabajo. Me parece que necesitamos hacerlo. Cada vez hay más mujeres que se integran a esta labor, que desde muchos lugares lo estamos haciendo. Me parece sumamente valioso. Y bueno, si alguna de ustedes quisiera cerrar con alguna pequeña reflexión para ya despedirnos y ya con esto cerramos, ya quedaron satisfechas con lo que quisieron aportar. Pues pedir un segundo encuentro, ¿no, Camil? Vamos a pedir un segundo encuentro de este tipo para seguir discutiendo. Me parece necesario. Ay, no sé si hubiera preparado algo. Ay, no sé. Bueno, yo. Quizás solamente quería plantear la idea aquí al final, que no es solamente adentro de México que estas conversaciones están desarrollándose, y por ejemplo las chicanas, es decir, las mujeres de herencia mexicana en California, en Texas, llevan años de estar hablando de Malintzin también, y escribiendo poemas y cuentos y ensayos sobre ella, sobre la experiencia de la conquista, y que realmente se puede abrir una crítica no solamente de la nación, pero de las relaciones de poder en todo el mundo, y que puede ser algo algo muy poderoso. Es decir, el poder de cambiar nuestras ideas es algo tan importante, no solamente dentro de México, pero en lo que tiene que ver con todo el mundo. Fantástico. Yo me quedo con esa última frase de Camille: el poder de cambiar nuestras ideas. Ahí es donde hay que trabajar. Y creo que hay muchas mujeres en México, mujeres indígenas, de muchas naciones, que hablan muchas lenguas distintas, que lo están haciendo. Bueno, pues muchísimas gracias a ambas. Ha sido un placer escucharlas, conversar con ustedes. Y pues bueno, con esto concluimos la mesa. Gracias por acompañarnos, por escucharnos y por estar aquí presentes. Y nos vemos pronto. Les agradezco. Gracias a ti, Vero. Gracias, Camil. Gracias. Gracias. No estás sola. En tu ciudad ya hemos construido 260 kilómetros de senderos seguros, iluminados, con cámaras de videovigilancia y botones de pánico. Y vamos por más. Gobierno de la Ciudad de México. En alerta por ti.